Para él el mundo cobraba sentido cuando lo real maravilloso contagiaba su dimensión sobrenatural. Las piedras y mármoles, tanto como las trenzas, lazos y cintas, estaban en su credo rodeados de un aura mágica que borraba la distancia entre la realidad y su significado. Eran arcas para atravesar el mar de los interrogantes que no tienen respuesta. Sabía observarlos con ojos nuevos y eso producía un efecto de redescubrimiento en su circunstancial interlocutor. Una noche de invierno nos encontramos en una quinta de Citibel, a donde yo iba a estudiar, y él salió por unos instantes al parque y a su regreso me comentó alborozado: oriné sobre el planeta. Siempre vinculé este hecho con el poema El viejo de la aldea, en el que el viejo mira un árbol, mira los ojos de un perro, mira un niño y riega el planeta como si esa fuera la única y perecedera señal de su existencia en un universo vasto e infinitamente ajeno. Otra vez, camino a su veraneo en San Clemente del Tuyú, se descompuso su automóvil convertible Sicitalia. Estoy mirándola a Susana porque iba en el auto. Quiero decirles, doy la marca hasta del auto y digo que era un convertible, un auto hoy de colección, sería espectacular en aquella época, ese mismo del que manejaba Gassman en El Sorpaso, ese mismo y del mismo color era. Lejos estaba Horacio de ser un playboy, pero supo tener gustos mundanos. Y a la espera del auxilio mecánico, rodeado por un desierto de dunas, sintió Horacio el júbilo de haber visto al costado del camino, a muy pocos metros de él, un pato. Sí, un pato sobrelevado a condición ontológica. En aquellos primeros años nuestra frecuentación era más asidua. Yo todavía vivía en La Plata y hacíamos excursiones por los alrededores de la ciudad en busca de estímulos para nuestra arqueología lírica. Un día, en casa de un anticuario, fue una lanza de caña y cuchilla que había llegado hasta Buenos Aires con las tropas que lucharon en Caseros. Tal afirmación del anticuario, de imposible comprobación por otra parte, pero al que había que creerle para que la fascinación no se perdiera, y le creía. Otra vez fue un rancho en las proximidades de la selva marginal del Río de la Plata, y allá fuimos. En él se decía que había pernoctado Juan Manuel de Rosas, y fuimos a hurgar entre los escombros buscando vestigios de algo que estaba más en nuestra imaginación que en esas paredes invadidas por la humedad y la maleza. Y el fuerte barragán de Ensenada, porque habían aparecido unas armas antiguas al pie de las murallas, y una caverna que apareció por ahí en la estación de trenes de Ringuelet, y el encuentro con Victorino Nogueira, el último sobreviniente de los gauchos de Buiraldes, al que fuimos a ver, o la visita al granadero que acompañó los restos de San Martín en su regreso a la patria. Otra vez, en vísperas de Navidad, fuimos al bosque a buscar un pino. Cuando los platenses hablamos de bosque, del bosque, nos referimos al que bordea la ciudad por el costado norte. Fue la festividad perfumada con olor a resina de madera recién cortada que él quiso vivir en familia junto a su hijo recién nacido. De esa época es descripción. Libro que más tarde quitó de su bibliografía por entender que era fruto de que no era fruto de un lenguaje propio, sino de sus muchas y prematuras lecturas, presocráticos, clásicos griegos y latinos, románticos alemanes e ingleses, y entre los nuestros, las odas de Ancho Río de Molinari, a quien distinguía entre los poetas argentinos. Entonces, solo había publicado un largo poema, Salmo de la Esfinge sepultada en la arena. Eso lo sé yo y lo tengo yo a ese libro porque él deliberadamente lo hizo desaparecer. No figura en ninguna bibliografía, pero como hoy hay que estudiar la obra de Horacio, traigo todos los datos que tengo. Ese ejemplar me lo dedicó con unas palabras que ya hablaban de su lucha con el lenguaje estereotipado, porque me dice a Rafael Oteriño, poeta, este testimonio de una elocuencia felizmente olvidada, diciembre de 1963. Y para esa fecha tenía escritos una docena de poemas que agrupados en dos capítulos conforman la primera parte de descripción, conjunto al que pensó titular Juegos de Vida, idea que desechó para despejar toda vinculación con los juegos lingüísticos de Wittgenstein que entonces comenzábamos a leer. Esa era su poesía en la década del 60 cuando lo conocí, fruto de la cultura,
y del descubrimiento de la naturaleza. Sabía que ello no le bastaba para escribir la obra que quería hacer y por eso demoró su publicación. Faltaban las necesarias transfiguraciones y el lenguaje que las expresara. Hasta que encontró sus palabras y el nuevo lenguaje se le impuso con el vitalismo de raíz dionisíaca que anima el libro que quiso ver como cabeza de su obra, Materiacre. Una muestra de esa propensión a tocar el lado arcano de las cosas la puso tempranamente en práctica al conservar en una vitrina heredada de sus padres objetos que poblaban su universo. Había en sus estantes una copa de cristal con tierra ocre de La Mancha, recogida por los caminos del Quijote, que recogió al terminar sus estudios universitarios. Había un banderín que le regalaron los compañeros de Fidel Castro en su paso por La Plata, a poco de triunfar la Revolución Cubana y cuando ésta todavía tenía sello libertario. Había primeras ediciones de Borges heredadas de su suegro, el bibliófilo Aníbal Espíndola. Había un pequeño óleo de autor desconocido con la presumible figura de un rostro patrio. Había restos de metal plateado de un avión abatido en combates fratricidas del país. La sección de adorno de hierro de una cumbrera que había coronado un viejo edificio público de La Plata. Cintas, fajas, honores que rotularon los libros de sus amigos. A todo ello fue agregando manuscritos de Ricardo Rojas, de quien fue secretario, junto a cartas de Vicente Alexandri y de Litis. Y estaban los trozos de mármol que le fui trayendo de mis viajes a las islas griegas. Los dos últimos, recogidos en la cantera de la vía bizantina de la isla de Paros, los recibió como si fueran piezas sacras, aceptando que en su transparencia estaba la gracia del mundo griego y en lo minúsculo de su dimensión el accidente espiritual que somos.